Grupo Oro presentan. En más de política, el candidato a la gubernatura, en este caso de la coalición Puebla Avanza, Javier López Zavala, hoy nos acompaña en el estudio de Oro Noticias. Dime, faltan 104 días, 104, para ir a una contratación histórica. Así es, yo te quiero decir que estamos muy contentos, muy animados, llenos de fuerza, pero también de esperanza. La verdad es que Javier López Zavala, tengo 23 años sirviéndole a Puebla en diferentes cargos, y lo he hecho, como yo decía, el día sábado, que tuve la oportunidad de tomar protesta ante nuestra líder nacional, Beatriz Paredes Rangel. Desde muy niño, mis padres me enseñaron principios, valores, respeto a los demás, pero eso, hablar con la verdad. Y es lo que hago con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, trabajar siempre y hacer las cosas con verdad. Entonces, estoy preparado, no para participar, estamos preparados para que gane Puebla y lo vamos a lograr juntos, tomados de la mano. Dime una cosa, has citado tú el tema de la formación de valores, que hoy día me parece que la sociedad es lo que más creme, lo que más demanda. Es un tema de congruencia, es un tema de sincronía entre una sociedad que tiene mucho tiempo esperando y evidentemente políticos que necesitamos que entreguen, hoy más que nunca, no solamente pasión, sino resultados. Lo sabes muy bien, lo hemos platicado fuera del aire, dentro del aire. Y hoy se está haciendo una convocatoria, un pacto de civilidad. ¿Para ti es necesario? Mira, yo siempre lo he tenido con la sociedad. Primero, mi alianza es con Puebla y los poblanos, porque con ustedes vamos a trabajar los próximos 6 años para sacar a Puebla adelante. Pero esta civilidad yo la demuestro como lo he hecho con congruencia, desde hace 23 años, respetando a usted, a su familia, hablándoles con la verdad, cumpliendo lo que les prometo. Eso es civilidad. Ese respeto y ese mismo respeto es el que yo voy a tener siempre, no nada más en esta campaña, siempre, porque eso aprendí desde muy niño en casa. Y les quiero decir una cosa, para mí esta campaña tiene que ver precisamente con el respeto y la legalidad. Así es que este pacto lo he firmado con usted desde hace 23 años que he venido sirviendo a la Puebla y lo voy a seguir haciendo por toda la vida, porque ustedes se merecen respeto y legalidad. Que les hablemos con la verdad, que trabajemos juntos con ustedes. De mi parte jamás van a escuchar difamaciones y calumnias, y tengo muchas razones para hacerlas. La verdad, yo tengo propuestas, la verdad, tengo trayectoria, tengo experiencia, y les digo una cosa, quiero servirle a Puebla. Empate técnico, hay quienes sugieren que hoy día están empatados literalmente las dos alianzas. ¿Tú qué piensas? Bueno, no sé en qué estado. Aquí en Puebla la ventaja es de más de 23 puntos, y no lo digo yo, son encuestas muy serias, como las de Mitofsky, las de Mendoza y Asociados, y como dice aquel, y vamos por más, porque la gente está esperando resultados. Y el reto de esta campaña no es quién pelea más, quién difama más o quién calumnia más. Zavala tiene propuestas, y Zavala está esperando irles a ver, como siempre, allá en sus casas, en sus domicilios, y a través de estos medios de comunicación, ¿verdad?, llegar hasta su casa, hasta su cocina, hasta el hogar, para platicar con ustedes, para que conozcan más de lo que queremos hacer en los próximos años. Pero sobre todo, Iván, la gente no quiere promesas, quiere resultados. Con calumnias y difamaciones, con mentiras, no vamos a lograr resultados. Y Zavala ha tenido cargos donde he demostrado precisamente que mi preocupación número uno, ¿sí?, es el tema de la seguridad. Ustedes saben, cuando fui secretario de Gobernación del Estado, ustedes me conocen desde cuando fui diputado, que por cierto, cambiamos la ley. Déjame decirte que la ley en materia de secuestro daba 29 años de cárcel a los secuestradores en Puebla. Cuando yo fui diputado, la elevamos a 70 años de cárcel. ¿Para qué? Por el bien de la familia, por el bien de ustedes. Y esos son mis compromisos que tengo con cada uno de los poblanos, y por esa ruta vamos a seguir trabajando para generar más fuentes de empleos, más oportunidades para las mujeres, para las madres solteras, y sobre todo para los jóvenes que hoy están preocupados. Esos son mis compromisos, y de ahí vamos a seguir caminando de la mano con la sociedad. Hoy no puedo pedir votos, pero llegado el momento lo vamos a hacer, ¿verdad?, siendo respetuosos de la ley. Pero estoy muy contento, muy satisfecho de que hemos empezado, como siempre, con el pie derecho y ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Los que saben dicen que los votos no hace falta ya pedirlos en una contienda electoral, sobre todo en un México como hoy. Los votos llegan solos por la inteligencia de un auditorio, sí, cada vez más demandante, creo que eso lo tienes claro. Lo creo.
Y vamos, pues nada más te preguntaría, ¿está firme el compromiso que ayer planteó, en este caso Alejandro Armenta, en este estudio? Creo que ya lo dijiste tú también, ya lo hiciste público. Las campañas efectivamente arrancan el 2, si mal no recuerdo, pero estarás públicamente el lunes 4. Así es, ustedes saben, yo lo quiero decir con mucho respeto a los ciudadanos, a los católicos y a los cristianos, Zavala cree en Dios, y yo estaré muy atento para iniciar, ¿verdad?, pasada la Semana Santa. Antes vamos a hacer el anuncio de nuestro equipo de campaña, siendo respetuosos de la Semana Santa, pero lo más importante es que ustedes sepan que yo estaré de la mano siempre con ustedes, y vamos a hacer un recorrido de nueva cuenta, la visita número 14 que hace Zavala a todo el estado. Yo a Puebla la llevo en el corazón y la traigo en el pensamiento, conozco todos los municipios, conozco las necesidades y he participado con un granito de arena para que Puebla le vaya mejor. Y de eso se trata, de que ganemos juntos. Esto fue una producción de Grupo Oro.